Fiesta.
felices de compartir este último concierto de esta gira maravillosa con nuestra gente de Madrid. Pues vamos a contar nuestra vida a través de nuestras canciones. Vamos a cantar canciones que hace muchos años que no tocamos. Y en definitiva, lo vamos a pasar de puta madre, ¿ok? Siempre hemos sido una cosa normal. Y muchas
Después de tanto tiempo, nos dejamos de hablar. Solo porque soy bajito y no sé bailarme ya. Es el útil que sigas mintiendo, no me puedes engañar. Sé que me comé tus cuernos, con la batería de siniestro total. Dices que no me veo, que me chupo el dedo. Yo te la trabé con él, te vas a enterar. Es ese imbécil del trompeo, me dicho que estás con él. Su mejor que
era un deshead y creo que todo puede estar bien. Pero bueno, es un deshead, vamos a por otros 40 años más. Muchas felicidades, hombres G, por vuestro 40 aniversario encima de los escenarios y por haber sabido encontrar el punto. Queridos David, Rafa, Javi, Dani, desde México, aquí su amigo Carlos Rivera, mandándoles un abrazo muy grande. Celebro junto con ustedes estos primeros 40 años de música. Muchas felicidades, hombres guapos, por estos 40 años. Gracias por seguir formando parte y dándonos gloria bendita a todos. ¡Feliz cumpleaños! Y que cumpláis muchos, muchos más. ¡Mua! Hola, familia G, ¿cómo andan? Los saluda Coti. Desde Buenos Aires quiero felicitarlos por estos 40 años de música, de escenarios, de discos, de canciones hermosas que son parte de nuestra historia y del rock en español del mundo. Bueno, familia G, los quiero mucho y por muchísimos, muchísimos cumpleaños y discos y canciones más. Un beso grande. Mis queridísimos y adorados hombres G, quería felicitaros en estos 40 años de música, que sigáis haciéndonos disfrutar otros 40 años más, por Dios. Os echo de menos y os quiero un montón. Amigos, ¿quién lo iba a decir? 40 años de hombre G. Así que los que están ahí, disfruten, disfruten de estos grandes músicos y grandes artistas españoles. Un besazo y felicidades. Bueno, me quiero sumar a esta celebración de 40 aniversario de los hombres G. Salud y otros tantos años más. Bueno, unos pocos menos, pero felicidades. Qué envidia tengo de no estar allí este día tan especial en su 40 aniversario. Les amamos, hombres G, aquí desde México. Ya saben que les amamos y Venezuela también, obviamente. Así que les mando mucho cariño, que la pasen súper bien y espero estar en el próximo concierto con ustedes. Se les quiere. Hola, ¿qué tal, amigos? Desde San Sebastián, soy Mikel Erentzun y os quería felicitar por estos 40 añazos. Sabéis que os quiero muchísimo. Chao. Hola, ¿qué tal, chavales? Porque sois chavales. David, Rafa, Dani, Javi. Bueno, felicidades, 40 aniversario, que cumpláis 400 aniversarios más, mínimo. Hola, aquí Los Secretos. Hombres G, felicidades por vuestro 40 aniversario. Un abrazo muy grande y un beso y... ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Ya. ¿Cómo viene esa canción? Yeah.
Suéltate.
Respira.
Thank you.
ni siquiera me mirarás. Probablemente te reirás, siempre te ha gustado interpretar. Thank you.
¿Cómo vamos, Madrid? Bueno, no sabéis lo emocionante que es esta noche para nosotros. Estamos haciendo el último concierto de una gira que ha sido absolutamente increíble e inolvidable. Nos hemos recorrido medio mundo cantando estas canciones, celebrando 40 años de amistad, de buen rollo, de buena música. Y poder terminar aquí con nuestra gente, con nuestros amigos, nuestra familia, es una maravilla. Esta canción que viene ahora es una de las canciones más especiales, más bonitas que hemos hecho en estos 40 años. Es un tema que nunca hemos dejado de tocar ni una sola vez, ni una sola noche. Quiero dedicarlo a las chicas de Madrid, a las chicas más guapas del mundo. También especialmente a nuestras chicas que están aquí hoy, a nuestra familia, a nuestros hijos. Y la va a comenzar con muchísimo cariño, amabilidad y simpatía a mi querido amigo y compañero Daniel, cuando esté listo, por favor. Yeah!
Feliz aniversario, hombre, sé 40 años, casi como nosotros, que vengan muchos éxitos más. Felicidades, que siga la tradición. Enhorabuena, queridos hombres G. Qué envidia celebrar 40 años juntos, igual de amigos, los mismos, enteros, un despelote. Me alegro mucho, mucho de verdad. ¿Qué tal, compañeros? Quiero felicitaros por vuestro 40 aniversario. Sois parte de la cultura popular de nuestro país. Y ya sabéis que por mi parte, respeto absoluto. Hola, hola, soy Leiva y quería enviar un cariño gigante a mis compañeros de Hombres G por esa locura de celebración de 40 años juntos de carrera, envidiable, merecida y forjada a base de trabajo. Así que nada, un cariño enorme, os aprecio mucho y os merecéis todo lo que os pasa. Felices 40. ¡Hombres G! Saludos, mi gente, familia, los quiero mucho. Luis Fonsi por acá. Quería enviar este mensaje para felicitarlos por 40 años de música, 40 años de grandes canciones. Son una inspiración para muchos, para mí y para la música en general. Así que muchas felicidades y que sean muchos años más. Se les quiere mucho. De magia, de amor, de música, de complicidad. Los amo, hombres, que soy una de sus fanáticas número uno, como todos los que estamos aquí. Los amamos. Felices 40 años, David. Te quiero muchísimo, amigo. Los amo. Que venga más música, hombres, que forever. David, Dani, Rafa, Javi, Hombres G, enhorabuena por esos 40 añazos y que sean muchos más. Queridos G, 40 añitos de música. Yo recuerdo todavía cuando fui a ver a la Sala Jácara. Yo era un niño prácticamente. Disfruté muchísimo. Y he seguido disfrutando de vosotros durante estos 40 años. Os deseo lo mejor, os deseo otros 40 años, si se puede, de más música y disfrutar mucho de vuestra noche. Un abrazo fuerte. Hola, aquí Enrique Bumburi, un saludo para todos los que estáis ahí en el concierto de Hombres G, celebrando ese 40 aniversario. Muchas felicidades, 40 no son nada, a por muchos más, un abrazo para todos y mi más sincera enhorabuena. Hola, queridos, la verdad es que yo nunca he sabido dónde estaba ni qué era el punto G
Sin embargo, sé muy bien quiénes son los hombres G y aprovechando que cumplís 40 años ahí sobre el escenario, es un placer enorme ser amigo vuestro y mandaros el abrazo que merecéis. De Joaquín Sabina, un beso grande. Para, mira tu hijo.
siempre quieres parecerte a tantas cosas que no eres. Viajar en coches deportivos, acostarte con mujeres. No puedo dormir, estoy tan solo aquí y te necesito. Yeah.
mí tú eres el centro de mi pequeño universo. Para mí tú eres la lluvia resbalando sobre mí y la luna que quiero sentir. Las palabras sin decir, las canciones sin cantar y un millón de puertas por
sé que no estoy loco y lo noto. Me está matando poco a poco. Lo noto, lo noto. Me lo dicen tus ojos, esos besos tan pocos que dejan un sabor a marco un rato. Que tú me lo niegues, queda más que nieve. Donde hubo calor y yo lo noto. Puedo ser un cabrón, pero no tonto. Y lo noto. No sé. Continuar, quisiera pediros un enorme aplauso para nuestro gran sexteto de cuerda, el Roland Sextet. Un lujo contar con ellos esta noche, toda esta gira, así una maravilla. Bueno, os quiero contar que nosotros cuatro, estos tres sinvergüenzas y yo, somos amigos desde más de 40 años, desde que éramos casi niños pequeños, adolescentes. Nos hicimos amigos realmente por nuestro amor por la música. Nos juntábamos en casa de uno para escuchar discos, pues salía un disco nuevo y nos íbamos a pasar la tarde escuchando música. Y la música es lo que nos ha unido siempre. Llevamos 40 años recorriendo el mundo, conociendo ciudades, países, personas maravillosas, haciendo lo que más nos gusta, que es cantar canciones e intentando
pues hacer feliz a la gente que nos escucha, ¿no? Transmitiendo un buen rollo, amor y buena música. Pero quiero deciros también, nuestros técnicos, nuestros músicos, somos una gran familia que vamos, como os decía, recorriendo el mundo, pasándolo genial, ¿no? Pero todo esto tiene un punto de partida que empezó en un bar. En un bar que está muy cerquita de aquí, en el Parque de las Avenidas, donde era nuestro barrio. Ahí nos juntábamos para soñar con nuestra música, ¿no? Jamás habíamos soñado que 40 años después íbamos a estar aquí delante vuestra, viendo vuestras caras, vuestras sonrisas, ¿no? Este es un sueño imposible que se ha hecho realidad como tantos, ¿no? Pero en este bar empezamos a emborracharnos por primera vez, a enamorarnos por primera vez, y fue como nuestro punto de partida, donde todo empezó, ¿no? En nuestro último disco, original que hicimos hace un año y medio, quisimos encontrar ese origen y hicimos una canción muy bonita que da título al disco y que quisiera que escucharais con atención porque es muy bonita y se llama La esquina de Rowland.
será un día especial. Bye.
Bueno, me quedo solo en el escenario, solo unos instantes para agradeceros de verdad este cariño tan grande, esta noche tan bonita que nos estáis dando. En este último concierto de esta gira que no os vamos a olvidar nunca en la vida, quiero agradecer a todo el equipo, a todos los técnicos, a todo el equipo de Live Nation que se han portado increíbles. Quiero agradecer a Televisión Española que está retransmitiendo este concierto ahora mismo. Y bueno, vamos a cantar una canción ahora realmente especial y muy bonita. Y para esta canción os voy a pedir un favor especial, que es que me encendáis todas vuestras linternas y vuestros móviles para crear un ambiente maravilloso, increíble esta noche. Venga, vamos todos. Nada, unos segundos para presentaros a estos tipos geniales que nos acompañan esta noche, que vamos arrastrando por todo el mundo desde hace casi 40 años.
Ellos son unas bellísimas personas, unos amigos excelentes y por encima de todo unos músicos realmente extraordinarios. Es un placer y un honor, de verdad, contar con ellos esta última noche aquí en Madrid. Sin más dilación, os voy a presentar aquí a mi derecha una de las mejores personas que hemos conocido nunca, un tipo genial, gracioso, simpático y un músico de 10, el increíble Jason Paradise, a los teclados. Tocando con Hombres G desde 1987, desde que era un niño, ahí lo tenéis. ¡Ese aplauso! Aquí a mi izquierda también, casi 40 años de amistad, de buen rollo, de buena música. Os tengo que decir, quizá el saxofonista más sexy y seductor del mundo. Mi querido amigo, el increíble y maravilloso Juanito del Piscinas al saxofón. Esta noche muy bien acompañado de Nachete a la trompeta, Tony al trombón y la preciosa Gisela también al saxofón. Un lujo. Ese aplauso para ellos, por favor. Bueno, voy a dedicar esta canción a todos los borrachos y borrachas de Madrid aquí presentes.
sexy, es re sexy. Ese aplauso a Juanito Muro, por favor.